Sebastián Martes, gracias y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo nuestro Salvador. Amén. Oración para todos los días. Señor Dios nuestro, postrado ante tus plantas amorosas, te agradecemos los favores que continuamente nos concedes. Entre ellos, la gracia singular de habernos puesto bajo el patronazgo de un gran santo, San Sebastián Martes. Humildemente, Señor y Padre nuestro, te pedimos el don de imitar sus virtudes, para lo cual y a lo largo de este novenario nos proponemos a meditar eso. Que Él sea nuestro Maestro siempre es nuestro deseo, para que con Él podamos darte gloria eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día de meditación, San Sebastián, modelo de templanza. La virtud de la templanza ocupa el cuarto lugar entre las virtudes cardinales. Esto no quiere decir que tenga menos importancia que las demás virtudes, pues mirando simplemente su cometido, ella es la que nos hace usar del placer para su fin honesto y sobrenatural, en la forma señalada por Dios a cada persona, según su estado o condición. Es excelentísima. Tomada en un sentido amplio, la templanza tiene por finalidad mantener el equilibrio, todos los afectos y toda la vida del alma, y es necesaria. Por lo tanto, dado que por el pecado original entró el desorden en el hombre. San Sebastián,
Como humano, tuvo que luchar para vencer la rebeldía de su propia carne. Supo posponer su propia vida a la gloria de Dios. Y esto, unido al dominio que en todo momento demostró a lo largo de su vida sobre sí mismo, le hace digno de ser para nosotros modelo sublime de templanza a quien debemos imitar. Invoquemos su ayuda, pidámosle su valentía, pongámonos una vez más bajo su custodia para que Él nos ayude siempre, bajo la intercesión de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorioso San Sebastián, que alcanzaste de Dios tanta fe y caridad, que llegaste a sacrificar tu vida por obedecer a Dios y socorrer fielmente a los hermanos cristianos. Ahora que vives junto a Dios, escucha las plegarias y súplicas de los que te invocan con gratitud, fe y devoción, y acuden a ti desde los campos, pueblos y ciudades, mártir de Cristo. Alcánzanos de Dios que, confesando nuestra fe, acojamos el reino anunciado por Jesucristo, con verdadero espíritu de penitencia, y vivamos como hijos de Dios. Que nuestros hogares sean verdaderos templos de amor en donde florezca la santidad. Reina el bienestar, la alegría y la paz. Que nuestro trabajo reine la justicia y la concordia. Líbranos de todo egoísmo y maldad para que fraternalmente, unidos, vivamos en nuestra hermosa tierra. Que Dios nos ha dado de acuerdo con los valores del reino, especialmente la verdad, la justicia y el amor. San Sebastián Glorioso, lleva nuestros ruegos ante Dios y concédenos tu especial intercesión. Atiende nuestras plegarias y ayúdanos a convivir lo que necesitamos. Danos la fuerza y la confianza para que, siguiendo tu ejemplo de fe, esperanza y caridad, podamos alcanzar la vida eterna y seguir con esa a los que perseveran hasta el fin. Y para que bajo la protección de María, nuestra madre, lleguemos a Él, fuente de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas.
Amén. Hoy meditaremos los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nuestro,
que nos abriste las puertas de la vida por medio de la resurrección de tu Hijo, vencedor de la muerte. Concédenos a todos los que celebramos tu gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.